Esta mañana se encuentra cerrado a la circulación el carril lateral de la avenida López Mateos de norte a sur. Esto debido a maniobras que se registran sobre una pipa de gas LP que volcó el día de ayer por la noche. El cierre se localiza desde su cruce con la avenida Las Fuentes. En el lugar, elementos de bomberos Zapopan, así como de la Unidad Estatal de Protección Civil, se encuentran trabajando en este punto. Ahorita únicamente se están haciendo las maniobras del retiro de la cisterna que ya fue vaciada, la cual contenía un aproximado de 49 mil litros de gas LP. Se hizo el trasiego, el trasvase a otra cisterna para minimizar los riesgos en el lugar. Únicamente ya están haciendo maniobras personal los conductores de las grúas para hacer el retiro total de la cisterna vacía, para poder abrir ya en su totalidad lo que es la avenida López Mateos, que en este momento se encuentra cerrada a la lateral, ya que en el transcurso de la madrugada se estuvieron haciendo las maniobras de trasvase, cual se mantuvo en su totalidad la avenida López Mateos cerrada. Se espera que los trabajos en este lugar se terminen en las próximas horas. Ahorita con este horario estamos a aproximadamente una hora ya para darle cierre total a este incidente. Por lo que le sugerimos tomar sus precauciones, ya que en estos momentos la carga vehicular sobre los carriles centrales de la avenida López Mateos es complicada hasta su cruce con el anillo periférico. Le sugerimos manejar con precaución. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Daniel González.